Dale. Ay. Ah. Mojate. Mojate la cabeza. Es verdad. ¿Garante? No está pasado. No. ¿Qué pensás de la vida, Jacobo, al estar ahí? ¿Eh? No te morís de ahogado, pero de congelado, sí. Pues aquí para abajo lo más que vas a ver va a ser agua. Voy a ir aquí a ver si no me caigo. Ya brinqué por acá la roca. La verdad que está muy bonito acá este río. Miren, amigos. Ojalá y les guste ahí a todas las personas que estén viendo este video. Pues con mucho cariño para ustedes. Ya miren. Acá pues va la carretera la que conduce a la roca donde andábamos hace rato. Es hasta allá arriba. Y pues ahorita bajamos para acá. Ya comimos algo y pues ya acá ya andamos ya en el último videito, creo, del día, disfrutando acá de esta panorámica muy bonita. Ahí vienen los vehículos bajando, lo que les decía. Hay muchas personas caminando, disfrutando de lo que es la tarde. ¿Qué? ¿Ah? Va a tronar esa troca para allá. ¿Ah? Va a tronar esa troca para allá. ¿Ya, Simón, llegar acá en medio? Chingón, usted. ¿Vamos? Vamos a llegar a la... allá, en el centro. Pues aquí ando con los amigos, disfrutando con los compañeros, grupo de trabajo. Decidimos venir por acá el día de hoy a disfrutar un poco lo que es la naturaleza y compartir con ustedes un poco, y ojalá y sea de su agrado como es para nosotros, ¿va? Este río está situado en Carolina del Norte, como frontera con lo que es Tennessee. Y pues, la verdad que es un lugar bastante bonito, bastante agradable para disfrutar, ya sea con los amigos, con la familia, o solo también, ¿verdad? Como sea. Fíjate que es un lugar muy bonito, bastante agradable. Espero les esté gustando, amigos, esta serie de videos que logré hacer en este viaje que hice para acá.
viajamos aproximadamente 5 horas del lugar donde yo vivo, en Carolina del Sur. Y pues es un lugar, creo que bonito, valió la pena, nos divertimos, caminamos, disfrutamos de las vistas panorámicas, visitamos las cascadas. No sé si ya vio usted ese video, o pues ahí está el video. Y pues llegamos a lo que es la parte más alta, que es lo que se encuentra acá a mis espaldas. Ya subimos allá. Si no ha visto el video, pues dése una vueltecita en el canal, ahí hay más videos. Y pues ojalá y les guste. ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? ¿No se han aburrido, no? ¿No se aburrió uno aquí? ¿Ah? ¿No va? Tomarle una foto ahí a la muchacha, digo. Pues yo ya estoy un poquito preocupado, muchacho, porque aquel camarada, a ver si no se va a querer tirar ahí de esa peña. Anda un poco desilusionado. No creo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o ya vamos buscando el carro? Pues ya caminamos lo que teníamos que caminar. Yo pienso que aquí al seguirle buscando conseguís más lugares donde andar. Sí. ¿Qué? ¿Nos pasamos a retirar? Ya, ahorita ya. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo siento como que ya está enfriando un poquito, ya. Ya empezar a enfriar, ¿va? Ahorita ya y ya. Luego tenemos ahí la manejadita. Ya todo conocimos lo que queríamos. Pues sí, la verdad que sí. Y ahora tomamos ahí unas buenas selfies ahí. O ponerlas en las redes sociales. Sí. Ajá. Así es. 4 horas, TikTok, no, un poquito más ello, ¿no? Manejo. TikTok también. ¿Vas a hacer un TikTok aquí, Mito? ¿What? Si aquí no estamos en hora de trabajo porque estés abosteciando. Hasta ahorita abosteciendo. Bueno, entonces vamos buscando el carrito. ¡Qué trozón! Bueno, pues ya vamos a ir buscando el carrito, amigos, y pues ojalá les haya gustado este video. Hasta la próxima. Los camaroncitos. Después de tanto andado. Ajá. Estamos aquí a un restaurante. Yo creo que este restaurante es Chapín, hombre. Mira por ese corte que tiene colgado ahí arriba. Mira. Es como que sus familiares, ¿o no? Sí. No es de esos cortes. No, allá en México es de mí. Vamos. A ver, ¿a quién se le quedó el nombre de este restaurante? Bueno, ya estaba buscando. La montaña. Ajá, la montaña, restaurante de montaña. ¿Qué pediste? Carne asada. La de Esculgo, la montaña. ¿Qué pediste, Jacobo? Una fallita mixta. Con camarones, debe estar buena. ¿Por qué no te animaste con los tacos de camarón, bro? ¿Por qué no te animaste con los tacos de camarón? Ah, pero es después de la... Ya para un postre. Ah, pequeño y humilde postre. No, esperemos que no tarde mucho la cosa. No. Ya se hambrita. Ya 7 horas andar dándole duro y macizo. Echando una coquita aquí. La original. Se ve buena ese. Agua de mango, se ve buena. Está o nomás se ve. Siempre.